gente, ¿cómo estáis? Feliz domingo a todo el mundo. Espero que os lo estéis pasando tirados en vuestra camita o en vuestro sofá con un gato por encima, una mantita, un chocolate caliente y que estéis la mar de a gusto. Nosotros estamos aquí otro día más, entreteniéndoos la tarde y hoy vamos a hablar pues de algo que lo habéis elegido vosotros en la batalla de votos. Teníamos en nuestra sección de En toda la infancia dos opciones: Detective Conan y Sakura Cazadora de Cartas, como se conoce aquí en España. Y pues ha salido una mayoría por Sakura. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer Detective Conan. Es Olines. posible que lo saquemos en otra batalla y que podáis votarle otra vez si realmente queréis que hagamos el directo sobre eso, porque ya sabéis que nosotras estaremos aquí para rato. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con Sakura Cazadora de Cartas. No me acuerdo de la intro. ¿Cómo era la intro? No me Es acuerdo. que además creo que es de las pocas intros que Yo. me acuerdo más en japonés que en lo que es español, tía. O sea, era. Y no me acuerdo más porque una ya es vieja. Bueno, ya es Pero viejuna, bueno. pero por eso hacemos esta sección, para recordar cuando éramos Sí. jóvenes y despreocupadas Realmente y todo sí. eso. Por cierto, yo soy Sara y esta mujer es Pili, que no lo he Sí, dicho, oh, qué somos la sección sorpresa Time ya. Sí, y exacto. tal. Y vosotros sois nuestra gente, que nuestros fieles acompañantes en estas, pues estos Exacto. directos tan loquitos que nos salen de vez en En cuando. realidad deberíamos pagaros en plan una indemnización por estos daños psicológicos que os hacemos, pero no pasa nada. A ver, si vuelven es que no, tan mal no lo estaremos haciendo. Así que dice Yo Fran, no creo. teníamos que pagar la hipoteca. Ya, tío, o No sea, qué mal, sabíamos de ni lo que verdad. era una hipoteca. Madre Tu mía, mayor en fin. preocupación era, en plan, si tu madre te iba a dar galletas dinosaurio o Tosta Rica con el colacao mientras veías Sakura. O sea, esa era como mi mayor preocupación. ¿Qué tocaba hoy? ¿Dinosaurios o Tosta Rica? Bueno, Pero bueno. bueno, sí, perdón, se nos va la olla, como siempre, ¿verdad? Sorpresa. Como ya he dicho, Sara, ¿vale? Aquí estamos. Es verdad, las galletas príncipe, qué buena. Bueno, dejad de darme hambre, ¿vale? Que estamos a la hora de la merienda y quiero comer. Hubo una votación. Desgraciadamente, Detective Conan no salió. Y ha salido una Magical Girl. ¡Uy, qué pena! sorry, y volveremos a hacer Detective Conan en algún momento. Yo Pero quería vamos. detective, Ya, gente. Es que ya ya. hemos hecho muchas Magical Girl y Detective Conan también es como mucha infancia y como muy. ¡Ah! En fin, otro día saldrá, no pasa nada. Qué pena, una Magical ¡Pili! ¡Basta con tus Magical Girls ya, por favor! Pero es De que tú verdad. piensas, ¿no? Es que son muy monas, tienen vestido muy mono. Bueno, da ¡Que igual. sí, que sí! ¡Que queremos, que quieres ser una Magical Girl! Ya lo sabe todo el Sí, mundo, sí ¿vale? quiero. ¿Dónde está Eso mi sí bicho quieres. mágico? O sea. Bueno, vamos a hablar un poquito de Sakura Cardcaptor, Sakura Cazadora de Cartas, Kadokapta Sakura, como le queráis decir, Sakura Seca. Es que aquí cada persona le llama un poco como le llama esta serie, así que nada, Sakura. títulos hay varios. Sakura, la cara, lo que es Sakura, que todo el mundo conoce Sakura, que no la de Naruto. Entonces, esta serie fue creada por las Clamp, esas grandes Clamp de las que ahora hablaremos. O sea, el primer punto que vamos a hablar es de las Clamp, pero primero vamos a presentar la serie. Y se empezó a publicar en la revista Anakayoshi, la misma revista donde se publicaba Sailor Moon, por ejemplo, y Magic Knight Rayearth, en 1996. Y fue adaptada al anime 2 años después, en 98, por Madhouse. ¿De acuerdo? En manga se empezó a editar aquí Glénat, y tenía como unos 12 volúmenes, pero como ya sabéis, Glénat ya no está. Entonces Norma la recogió y está sacando pues una edición además muy bonita, así rosita, con cositas doraditas muy mona. Y actualmente O van por no el podía 9 ser si de no otra recuerdo manera. mal. Claro, no podía ser de otra manera, o sea, no van a poner, yo qué sé, Sakura en negro con sangre, pues no. Tiene que ser rosita con doradito. La verdad es que la edición está muy bonita, ¿eh? Y si no recuerdo mal, van por el 9. ¿De acuerdo? El anime tiene unas 3 temporadas que llegaron aquí y también una nueva en 2018, que ya hablaremos al final del directo, hablaremos de Clear Art, hablaremos de Subasa y de otras cosas, pero vamos por turno.
¿vale? Como he dicho, la serie llegó aquí a España en muchas cadenas autonómicas. De hecho, que creo prácticamente casi todos seguramente la hemos visto en cadena autonómica. Yo no sé Sara, pero yo sí la veía en Canal Sur, además me acuerdo. Yo la... aquí no llego, entonces yo la ¿no veía llego? En el internet. Ah, claro, en el internet, es el internet. Teníamos dos remis. Sí, porque igual que teníamos dos remites realmente, al final siempre tenía algo. Lo realizó Alamis Doblaje, con dirección de Jaime Roca, que también hace la voz de Quero, y la traducción fue de Alessandra Moura, ¿vale? De todas maneras ya hablaremos de esa pedazo de voz de Quero, ¿vale? Porque... ve, mira, nos dicen que en Cataluña en K3, ¿verdad? Sí, estaba creo en K3, en Canal Sur, en Veo Televisión, en Kids, y creo que luego la rescató Clan TV, si no recuerdo mal. Cierto, Pili mira sí. Al lado porque ya la tía es una señora sí, controladora ahora soy aérea hacker. Y tiene dos pantallas. Soy yo hacker como soy y tengo pobre, dos pantallas. Lo miro en el móvil aquí abajo. Así que si miro hacia abajo no es que me esté durmiendo, es que estoy viendo lo que estáis poniendo, gente. Yo tengo aquí claro, crowdfunding, Sara, cómprate un PC en condiciones. Sara, cómprate un PC, o sea, crowdfunding, Sara, cómprate un fucking PC, o sea. Change.org. Por favor, que sí. Esta mujer se compre puto PC en condiciones. En fin, ay. Sí, bueno, estaba diciendo Fran, dice, mejor que no vamos a hablar a Norma con lo que sufrieron con ese rosa. Bueno, es que, mira, o sea, Norma ha tenido una fucking viaje de infierno con la edición de Sakura, tío, o sea, telita, pero bueno. Bienvenida a mi mundo. Es que, o sea, además la tengo como desde hace poco y me siento súper mega hacker con estas dos pantallas, de verdad. O sea, la tía de la silla. Se ha convertido en la tía de la silla. O sea, está mal que yo lo diga, pero sí lo soy. Yo soy Spiderman, ¿vale? Me parece bien, o sea, tú métete en peligro. Yo lo que quiero es tranquila a mi casa. Que tú eres la tía de la silla, tendré que yo ser Spiderman, digo yo. Yo soy Tomoyo. O sea, yo también puedo ser. También puedo ser tía May Potentorra. Puede ser tía May Potentorra realmente. Bueno, vamos a seguir para adelante. Nos estamos yendo de madre. A ver, venga. ¿De qué va ¿De qué Sakura, va? Chicos? Os lo explico, porque si alguien no se ha enterado, pues ya lo digo yo. Sakura, pues es una chica modélica, saca buenas notas, es popular, deportista, guapeta. Y dices, pues qué perfección de niña. Pues no, la caga. Plot twist, la caga, sí, la caga. ¿Y qué pasa? Pues que libera las cartas Cloud del libro en el que estaban encerradas. Y pues ahí empieza pues todo el tema de la serie. Así que el guardián que las custodiaba despierta de su largo letargo y la convierte en una carcator, una cazadora de cartas para, pues esto. Porque, pues ya que menos que solucione su cagada, ¿no? O sea, que está, que se ponga a ello. Así que comienza su aventura recopilando todas las cartas, que a su vez, pues una vez las tiene en su poder, las utiliza para vencer a otras cartas y pues recuperar más cartas. Todo va de cartas, chicos, no os preocupéis. Entonces, así pues las une en su colección. Y diréis, pues esto es como Pokémon, ¿no? Pues sí, que es como Pokémon. Tú usas, tú vas cazando cartas, las coleccionas y luego las usas para conseguir más cartas y así hasta que tienes todas. Es Pokémon. Pero en Sakura y en Bridges y en Magical Girl y en Rosita. Exacto. Bien. Entonces, realmente la serie en esencia va a tratar de... va a alternar momentos en los que está Sakura cazando las cartas y otros momentos pues, de su vida estudiantil, de su vida amorosa, de relacionándose con otras personas que también pues, de ahí salen bastantes buenas enseñanzas para la gente que es jovencita como éramos nosotros cuando lo veíamos. Y ya está. En fin... estaba pensando que realmente Sakura Carcaptor es una mezcla entre Pokémon y Yu-Gi-Oh! Un poco, o sea... en plan, pues mira, voy a meter aquí cosas coleccionables y cartas que hacen efecto. O sea, realmente desde el punto de vista del merchandise era un pensamiento muy bueno. Lo cual no me sorprende, la verdad, porque como hemos dicho, ¿quién creó esta serie? ¿Quién va a crear esta serie? Pues no otras que las... ¡Los Clamp! ¡Clamp! ¡Clamp! Vale, que pues si no sabéis quiénes son, que yo creo que sí lo sabréis, pero bueno, como siempre aquí introducimos un poco Just in Case, ¿vale? Es un grupo de mujeres mangaka que pues realizan un montón, pero un montón de manga y de anime, sobre todo pues en la época de los 90, 2000, XXHolic, Magic Knight Rayear, Tokyo Babylon, Subasa, que hablaremos después. Es que tienen 40.000, es que las clan, además han tocado todos los géneros habido y por haber y son muy prolíficas. O sea, es que estas señoras le crean por todos lados. ¿Terminan lo que empiezan?
Bueno. No. La verdad es que no. Chovich, por ejemplo, ¿verdad, Chovich Fran también? Chovich, qué buenísima Chovich. Un día tenemos que hacer Chovich. Pero sí, tienen un poco esa, digamos, mala familia de que son muy prolíficas, crean mucho, pero sí que es verdad que hay mucha de su obra que, pues, desgraciadamente, no siempre termina. Lo del multiverso ahora hablaremos de él sin consuasa porque tiene tela. O sea, tiene tela el multiverso. Vamos. Ya quisieran los Vengadores. En fin. Sus componentes, que aviso, todos estos son seudónimos, ¿vale? Son Tsubaki Nekoi, Sasuke Igarashi, Mokona Apapa, que me encanta esto, o sea, Mokona es maravillosa, y Nanase Okawa, ¿de acuerdo? Como ya hemos dicho, todas son mujeres, todas son mangakas, no suelen salir mucho en entrevistas y tal, son más bien como en plan, no me hagas ni puto caso, yo déjame ahí que cree mi mierda, pero sí que hay algunas entrevistas y algunas cosas, y sinceramente creo que de las series más famosas ha sido siempre Sakura Card Captor, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que claro, Sakura Card Captor es muy chula, pero no va sin problemas. ¿Cómo no? Porque, en fin. Vamos a abrir el melón ya. A ver, gente. Abramos el melón. O sea, este melón hay que abrirlo ya. O sea, ya desde el principio. Sabéis que nosotros llevamos un guión. Y no lo así un poco trambólico, por así decirlo. Y en ese guión yo lo primero que apunté es... literalmente, textualmente, abro comillas. Sí, profesor favor. Tirándole caña al alumno de 10 años, what the fuck, el padre realmente se casó con su propia alumna porque lo es también muy what the fuck. Realmente. ¿Vale? O sea, ¿habéis entendido realmente algo? Porque nuestros guiones son así. Nuestra elocuencia viene del habla, pero nuestros guiones son bastante burdos. No sé si recordáis el momento de conexión entre un profesor y una niña de 10 años que están así echándose miraditas y se queda como el tío. Y ella. Y tú dices, que ese señor tenía que tener mínimo que 20 y pico años, 30 prácticamente. Y está haciéndose miraditas. El problema no era la de él, el problema era la de ella, que tiene 10 años, joder. Que yo tuve que. Que dije, ¿cuántos años tendrá Sakura? O sea, niña, pues yo qué sé. Digo, vaya a comprobar, 10 años. Porque está en su clase, sí, sí. La otra también tendrá 10 años. ¿Chiharu era? Chiharu, creo, sí, Chiharu. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sí, sí, y también la problemática, o sea, la problemática es entre ellos, ¿no? Los dos, o sea, la culpa es de ambos, o sea, la niña. La culpa es de él, si la niña es una niña de 10 años, ¿qué va a tener culpa? Pero arroba policía, efectivamente, Frank. Sí. O sea, el otro es el que tiene la responsabilidad de decir esto está mal, cojones. O sea, porque luego la niña que le haga un regalito porque le hace ilusión, pues bueno, tío. Yo creo, de hecho, yo creo que, por ejemplo, tengo un alumno que está enamorado de mí. O sea, estoy bastante convencida. Obviamente. Puede ser. Te toma por colorín. No te acerques tanto, me das miedo. Vete. No, pero claro, ahí yo soy la adulta de decir, ¿qué coño está pasando? En fin, los crash, eso se quedan, crash, por Dios. Sí, exacto. En fin. Es como, digamos, la espinilla que siempre va a tener, yo creo, Sakura Cardcaptor en ese sentido, clavada. Porque esto sí que es verdad que en el anime se mostraba de forma mucho más leve, se mostraba como que era más one-sided, ¿no? Que él realmente no tal. Pero es que en el manga, o sea, es que eran pareja. O sea, en el manga eran fucking pareja, una niña de 10 años y un profesor de, pues voy a ponerle 26 por ponerle poco e intentar eso, que aún así me da el puto asco, ¿vale? Te digo, pero telísima. Sí, no, también te digo que eso a santo de qué, me refiero, no ayuda, o sea, no iba a nada con la trama, simplemente era como algo que lo meten porque sí, es que para meter algo porque sí, que es mega turbio, pues no lo metas, ¿qué querías hacer con eso? Porque sí que es verdad que ahora lo vamos a ver, que Sakura pues hace, jolín, pues para la época en la que se hizo, porque tío, hace 20 años de esta serie... Pues sí que era muy novedosa, introduciendo pues parejas LGTB, ta 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 ta, como algo que no estaba bien visto en ese momento, pero que es correcto. Pero esto no es correcto. O sea, esto no es correcto, no hay que dar visibilidad a esto. Esto no está bien. En fin, madre mía. Sí, sí, Yukito, Sakura y... Sí, 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 sí. Pero Yukito y Sakura, igual, sí, o sea, sí, es que el tema del profesor es todavía más grave, si cabe, porque es el tío, o sea, como... hola, que trabajas con niños, ¿qué estás trayendo? Por Dios. En fin, pero sí.
Sí que es verdad es lo que primero al final de lo que íbamos es muy común de eso, es muy japonesado, como decimos aquí, es muy japonesado, sí, eso, japonesado sobre total. todo de eso, del 90, 2000, esta figura del profesor responsable y la alumna responsable que tiene, no sé. Quiero decirte, al final los padres propios de Sakura, o sea, la madre era alumna del padre y pues se lían y tienen una hija y por eso el abuelo no le habla y no sé qué, cuánto, en plan, quiero decirte que en realidad no, normal, o sea, obviamente un tío pedófilo va y se lleva a tu hija y obviamente pues no quiere saber nada de él, ¿sabes? No me extraña, pero sí, sí que es verdad que es como el gran punto negro que tiene Sakura, porque el resto la verdad es que es maravilloso, o sea, el resto Sakura es una serie muy 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 chula a mi punto de vista. Y bueno, ay, además Sakura, tenemos que darle un este de mérito por crear, yo creo, uno de los vídeos más graciosos del mundo. Sí, es que hemos partido de lo peor a lo mejor, ¿vale? Para sí. que haya aquí una trayectoria de emociones que, vamos, no la veáis venir. A lo que se refiere Pili es, bueno, a la voz de la amiga esta que no sabemos cómo se llama. Porque también, o sea, es que tampoco importa. Realmente lo que importa es su melodiosa voz. No sé si sabéis a quién nos referimos. Pero es como... Por favor, tengo que ir al médico. ¿Cómo era, Pili? No me acuerdo. ¡Tengo que ir al otorrino! Os voy a ser muy sincero. Creo que no hay vídeo que me haga reír más que ese. Es que cada vez que una persona me lo manda, me tiro media hora riéndome. O sea, es mi cristonita ese vídeo. Es horrible. Jamás me enviéis ese vídeo, por favor. Es horrible. Pero sí, ¿ves? Sakura nos ha dado momentos tan maravillosos como ese. Joder, qué bueno. Pili, lo ha dicho para que lo mandéis en nuestro canal de Discord, no, en el, por favor, en el memazos. Sea, que me muero, que me muero. Ahora spam a muerte. Tengo que ir al otorrino. Todo. Mañana salgo en las noticias, chica muere de risa en mitad de su puta casa. O sea, sí. Pero bueno. Yo me pregunto. Yo creo que lo hicieron en plan rollo, vamos a meter una coña, ¿por qué no? Porque eran los 90, la gente era le daba igual 90, todo, o sea... Dijeron, pues mira, ya que venimos aquí a currar 20 horas, pues vamos a pasárnoslo de puta madre y a partirnos el ojete. Y yo me imagino, me quiero imaginar que la persona que dobló a esa muchacha era un señor de 60 años que dijo, voy a subir la voz a lo máximo. Y esto no hay nada más. Ay, de verdad, que ese vídeo me mata cada vez que lo veo. Pero bueno, volvamos. Joder, no empecemos, buenísimo. Por favor, no empecemos, que es que me tiro riéndome todo el puto directo, te lo juro, No puedo. es superior a mí, es mi criptonita esa mierda. La gente que no sepa esto todavía de que hablamos, que busque en YouTube, yo tengo que ir al otorrino Sakura y se descojonen con nosotras, por favor. No lo estoy haciendo yo por respeto, por no parar el directo. Por favor, no, es que como me lo pongan, me pongo a reírme y ya está. Y el directo sigue con yo riéndome y ya está, o sea... dice que en Cataluña tenía. Fran dice que en Cataluña tenía voz normal y que lo hacía Marroca, que también dobla a Spinner. Pues es lo que os perdisteis, porque. Ya, es el momento icónico de la serie. El momento chiquito, o sea. Por favor. Es que total, pero bueno. Vamos a reencauzar, en plan, aparte de los memes sí. y todo esto, vamos ya a hablar un poco ya más en serio. Y es que Sakura es una cosa muy, muy, muy curiosa, porque dentro del mundo de las Magical Girls. Es la no magical girl, porque es como un concepto muy extraño. Como siempre, las clans les gusta mucho coger un concepto y tirarlo como para otro lado, mezclar su género, llevarlo como a una zona un poco ya más distinta. Y es que realmente Sakura, si lo pensáis, no tiene transformaciones, no tiene realmente tampoco monstruos del día que nosotros que estamos acostumbrados un poco a las Magical Girl, tampoco tiene un villano realmente, porque son más bien pues problemas o accidentes que han ocurrido, pero no hay ninguna mente maligna que vaya detrás que quiera conquistar el mundo ni nada de eso. Entonces es muy contraria a muchas de las bases que ya se habían asentado, por ejemplo, con Cutie Honey, con Sailor Moon, etcétera, etcétera, con la propia Utena. Y además que su trama en sí no va de problemas mágicos, no va sobre salvar una tierra, no va sobre tal, no. O sea,
simplemente va del día a día. O sea, es como va una magical girl de recuento de la vida. De resolver una cagada, ya está. Sí, que le afecta a Sakura y le afecta a Kerom. Sí. Y ya está. Realmente. Los demás a su bola. Tirándole la caña a menores y esas cosas normales esas de los cosas, 90. Sí, en plan, sí. Fran, vete diciendo, en plan, dices Fran que sí que tiene una quejilla sobre el anime de Sakura, tú vete tirándoles y sabes que aquí vamos tirando entre... Yo mientras voy diciendo, mientras Fran va comentando lo que tiene que aportar al chat, que eso nos gusta mucho que el chat aporte cositas, voy a ir diciendo las características que tiene parecidas a las Magical Girl. Por ejemplo, que habíamos dicho, pelea con poderes mágicos, pues ella... cuando se convierte en una cazadora de cartas, pues tiene poderes mágicos y puede pelear. La transformación que dice Pili, no transformación, que es gracias a la bendita Tomoyo, no es una transformación en sí, pero son trajes súper chulitos que van cambiando día a día. Eso es una diosa. Ahora hablaremos de Tomoyo y sus trajes. Porque... Sí. De Tomoyo en general y su fantasía. De Tomoyo me encanta. Y luego pues también otro elemento que se parece mucho al de las Magical Girls es tener un peluchito mentor barra sidekick que va contigo, que en este caso sería Kero. Y bueno, no pelea mucho de forma física, como hemos dicho, pero sí que usa la magia. Entonces va ahí tranquilamente a lo suyo. Y... Y ahí va a estar happy, sí. Ah, mira... ¿Ha dicho ¿Por algo, qué Fran? Tan rico como el de la carta del dulce. ¿Por qué hacer un episodio y convertir un drama que una puñetera tarta haya salido demasiado dulce? Es que además, o sea, tú lo piensas y realmente, o sea, ¿cuál era el drama de tener una tarta demasiado dulce? O sea, es que me la meto en vena, o sea, realmente, o sea. Me gustó teníamos... los colores, joder. Sí, realmente, o sea, teníamos un punto ahí que realmente Sakura. Y que a mí me encanta Sakura y tiene muchos seguidores y todo me gusta, pero realmente Sakura creo que de trama, o sea, desde el punto de vista de trama, es una trama bastante débil, o sea, realmente tú tienes los dos grandes arcos, sí. El de Yue, el de Eriol y ya está, o sea, todo lo demás es como una, entre comillas, de relleno, pero es que ya digo, Sakura es esa clase de Magical Girl que se basa más en el relleno que en las propias cartas o en las propias... En la propia trama de descubrir la magia, etcétera, etcétera. Que de hecho yo creo que ese ha sido un problema también que ha tenido Clear Card, el nuevo anime que ha tenido. Pero bueno, ahora lo hablaremos un poquito más y todo eso. Que básicamente el problema que tiene Sakura, o por lo que muchas personas a lo mejor encuentran Sakura un tanto aburrida, un tanto tal, es porque realmente trata sobre la vida de Sakura. Las clans dijeron, vamos a hacer un shoujo. Pero le dijeron que querían algo más Magical Girl porque estaba tirando, había muchos géneros en ese momento tirando muy fuerte, y entonces tuvieron que transformar ese shoujo que ellas tenían pensado en una Magical Girl, y entonces lo hicieron con Sakura. Por eso muchas veces ya digo, ¿Sakura es realmente una Magical Girl? Sí, por supuesto que lo es, pero sí que es verdad que no es una Magical Girl de esa generación. No es una Magical Girl de segunda generación realmente, porque todas sus tramas y todas sus assets se asemejan muchísimo a las proto Magical Girls. A Minky Momo, a Sari la Bruja, a todas estas Magical Girls del principio, que realmente su problema era vivir día a día y tenía muchos problemas de mi amigo no me habla, he hecho una cagada y tengo que resolverla. Más que rollos mágicos. Y eso sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, en Sailor Moon ese relleno supieron reutilizarlo mucho mejor porque era sobre los personajes, también porque Sailor Moon tiene muchísimos personajes. Y en Sakura, al estar tan limitado a Sakura, Xiaoran, si acaso, y algunas de las amigas y tal, ¿sabes? No queda como tan bien. Y ahí sí que es verdad que hay ciertos episodios que se hacen pesados. Y se hacen como un poco, bueno, pero niña, en plan, ¿qué coño me estás contando? O sea, problemas del primer mundo, las tartas no están muy dulces. O sea, hola, o sea, es que de verdad. Pero que tiene su encanto y cuando lo ven, yo creo que en esa época te gusta. Pero luego la revés y dices, pues es que realmente son un poco problemas del primer mundo, ¿sabes? Aparte de que todos los problemas de vida de Sakura... Sí, todos son cartas clon. Sí, realmente, sí. O sea, ¡oh, Dios! Mi país me oprime, Cartaclaw. Hacienda me va a desahuciar, Cartaclaw. Oh, Ayuso ha recibido una perreada, Cartaclaw. Cartaclaw, o sea,
realmente cartas Clau. O sea, ¿te imaginas en plan una carta Clau de esa? O sea, en plan, carta de la tarifa la... de la luz. Sería un puntazo, tío. O sea, cada vez que la usas, como que se le impara el este y en deshace. O sea. Bueno, haría un puto gorro. En el nuevo anime pensé que sustituirían a Tomoyo por la carta cámara de fotos y vídeo. A ver, a mí Tomoyo no me la toques, que esa es la verdadera heroína de la serie, que ella va a lo suyo y te soluciona la papeleta. Por es favor, o sea... Sí, o sea... que realmente sí, o sea... Por favor. Es un poco... Tomoyo a mí me recuerda en plan, la del típico personaje, la típica Hermione de Harry Potter, que realmente sin Tomoyo, ya o sea... ves. Sakura no hubiese... Porque es que realmente ella es la que soluciona todas las cosas, o sea, es decir, la que crea las estrategias, la tía de la silla en general, le da unos silla, trajes realmente. Puta madre, tiene contactos, pues mira, me ha dicho este tengo un contacto, me han dicho que este lugar tiene dos salidas, no sé qué, no sé cuántas, ella te monta el plan estratégico en un momento, y ya, bueno, ya solo con los trajes y tal... Ah, es aparte que... de que es la primera blogger de YouTube del mundo, que ya va ahí con su cámara y cosa que nos llama mucho la atención ahora que somos adultas, porque cuando eres niña pues dices, puta madre, ¿no? Pero cuando eres adulta dices, ¿no se supone que esto debería ser secreto? O sea, porque es algo muy Magical Girl, ¿no? Vamos a mantener nuestra identidad secreta. No, pues yo te voy a hacer aquí un reportaje, puta madre, a saber luego qué hago con él, igual lo publico y te jodo la vida. No sabemos. ¿Era Tomoyo realmente la primera influencer? Muy probablemente. Sí. O sea, a ver, era Tomoyo lesbian vibes a tope, sí, claro que sí. Hola, que si eran solo amigas, venga, hasta luego. O sea... A ver, eso no engaña a nadie. De pequeña, hasta de pequeña te das cuenta. O sea, mira que en nuestra infancia no estaba tan... No lo veías tan natural, o sea, no tan natural, sino que no lo veías en día a día tantas parejas homosexuales, no te fijabas, aquí era como, o sea, lo tenías clarísimo y decías, sipeo, sipeo. Sí. Yo, o sea, creo... pues ya de adulta, pues más sipeo todavía. Bueno, que ya eso te iba a decir, o sea, sí que es verdad que yo creo que en ese sentido era como one-sided, en plan era Tomoyo con Sakura y que Sakura sí que veía a Tomoyo solo como una amiga, pero mira lo que te digo, Tomoyo quería morrearse con Sakura, o sea, a mí no me puede, o sea, no me puede venir a mi cara y decirme que Tomoyo era heterosexual porque no lo era, o sea, es que... Tomoyo... Además, es que como dices, rollo Sara, bollo. Tomoyo, bollo. Es que además rima, tío. Es que además rima. Es que Tomoyo... además, si te das cuenta, o sea... Yo creo que Tomoyo fue de las primeras concepciones que yo tuve como una chica que le puede gustar a otras chicas. Junto con Utena, obviamente, y todo eso. Pero es de las primeras que yo dije, vale, a esta chica le gusta Sakura. O sea, Tomoyo... Efectivamente. Tomoyo quería rollo. Sí. Realmente sí. Es algo que ocurre, es algo... Con Yukito y Toya sí que es verdad, en el manga son mucho más claros. Yo creo que en el anime lo que pasa es que, claro, querían como suavizarlo, también aquí no vino cortado o cosas cortadas y tal, como siempre, al final lo que hay. Pero sí que es verdad que en el anime intentaron suavizarlo un poquito, porque en el manga sí que se notaba muchísimo que tenían un rollo ahí que tú decías, estos estudiando no están... Y Tomoyo podía jugarlo más como amistad extensa, mientras que ellos, al ser más mayor y al tener como esa y ser dos chicos que no es como tan entre comillas, no te sé mucho las comillas, no es tan normal que tengan una amistad tan cercana. Yo creo que intentaron como quitarlo un poquito en el anime, pero sí que es verdad que en el manga se nota muchísimo más esa relación entre Yukito y Toya, que bajo mi punto de vista era una pareja. Que a mí ahí de seguro no me vais a bajar. Dice Fran, aparte que recordemos que la madre de Tomoyo también le molaba a la madre de Sakura y eran primas. Yo ya no me acordaba de eso, memoria desbloqueada, es verdad. Era, o sea, me acuerdo un montonazo del episodio del abuelo. Amor. Sí, del episodio del abuelo, claro, que van a visitar a un señor mayor y Sakura no sabe que ese señor es su abuelo. Y entonces aparece la madre de Tomoyo porque y entonces descubres que son primas y tú en plan, ¡oh! Son primas segundas, Tomoyo y Sakura, o sea, tienen hasta incesto. Todo incesto. Total, ya de perdidos al río ya con todo, de verdad. Ya dije, mira, ya hemos metido pedofilia, que no... Es que sí, o sea, no quería decirlo yo abiertamente, pero es que ese momento ya... dijo, mira,
es que cualquier cosa ya ni me sorprende. Se cruzó esa línea ya, mira, en fin. Esa línea que ya dijeron, en plan, mira, ¿ves la línea? Vale, pues no la vamos a saltar, pero en plan, hardcore. Pues ya no la ves. Pues ya la ves. Por cierto, hablando de las cartas, que no hemos hecho mucha mención, decir que las cartas, pues, igual que los Pokémon, ¿no? No. Tenían su personalidad propia. Unas podían ser amigables y otras podían ser más violentas. Y eso es un punto a favor, pues, porque le da un poquito más de chichilla, que no es todo el rato de, ah, mira, tengo una carta, pues me la quedo, venga, hasta luego, venga, cojo una carta, me la quedo y otra para acá. Pues eso le da un poquito más de movimiento. Y bueno, normalmente los poderes, pues si recordáis, venían de los elementos naturales o de algunas tareas específicas como la de volar, que la de volar salió la primera y dijeron, mira, esta es muy importante, la vamos a usar para siempre, mejor que salga la primera y ya, pues ya puedes volar, tía, ya puedes volar. Es que yo creo, literal, que creo que Sakura usa la carta de vuelo 40.000 veces y nunca la usa, o sea, nunca la usa como en el momento en el que tiene que usarla. O sea, tú ves... Que está peleando a lo mejor con un bicho, que se alza el bicho o no sé qué, y ella en plan, ¡oh no! ¿Cómo voy a perseguirlo? Voy a correr. Y es como que tienes una carta de vuelo. Yo me la imagino yendo a jugar el pan con la carta de vuelo y luego cuando está ahí peleando dice, uy, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría usar? Y el tío surca los aires. ¿Qué podría hacer? En fin. Deslice, no sé qué. Y había veces que utilizaba como otra, en plan, para dar un poco de variedad, que tú decías, es que realmente podría usarla de vuelo y te lo pinta en un momento. O sea, es que realmente no, sí. Me moló muchísimo que la carta de vuelo, por ejemplo, la usaba sobre todo con el bastón, ¿vale? Que le salía al bastón y iba así como en plan bruja y tal. Que no era como en ella. Sí que hay en un capítulo en el que se las pone ella y luego en el Clear Art sí que las tiene ella y tal. Pero me moló muchísimo esa parte porque además en el episodio en el que consigue las alas ella, en el que vuelo en vez de ponerse en su bastón se pone en su espalda, aclaran ese problema de, bueno, es que no puedo usar el bastón mientras estoy usando vuelo. Y ahí era como, digamos, que decías tú, vale, ahora entiendo por qué no usa a lo mejor siempre tanto vuelo, por qué tal, no sé qué, que realmente seguramente se le ocurriría en ese momento. Entonces, bueno, vamos a poner esto para ponerle alitas a Sakura, que queda muy mona. Pero yo creo, digo, mira, pues ahí por lo menos un puntillo de su lógica tendría, ¿no? O sea, a ver, que estaba mirando cositas del chat. Yo, mira, ahora que estamos hablando de la carta del vuelo, he de decir, ¿no os lo habéis planteado? Yo de pequeña no me lo planteé, ¿no? Pero ahora de mayor, digo, ¿cómo puede volar ese bastón? O sea, si piensas en el diseño del bastón con las alas... Aerodinámico no era. No, porque, o sea, realmente, una bruja lleva la escoba y no sabes de dónde viene la inercia para volar. Piensas que es en toda la escoba, tanto el mango como en el cepillo, ¿no? Pero las alas, el bastón con las alas, la inercia viene de atrás, que es donde se colocan las alas. Entonces, si las alas van haciendo así, que no se me ve porque estoy fuera de plano, si van haciendo así, ¿vale? El bastón debería inclinarse hacia abajo y solo mantenerse hacia arriba las alas. No sé si me explico. O sea, voy a hacer un dibujo. Voy a hacer el dibujo. Yo dibujo fatal, ¿vale? Aerodinámica 1.1 con translation time. Esto es Sakura. Fantasía. ¿Vale? Esto es... A ver si se ve. Esto es el bastón. Aquí está Sakura, que maja. Aquí está el piquito del palo. Y luego aquí están las alas. Las alas se baten hacia arriba y hacia abajo, ¿no debería esto elevarse y esto descender? Y ir la tía así como hacia abajo. No sé, ¿me explico? ¿Me he vuelto loca? O sea, no te he vuelto para nada loca. O sea, realmente... Realmente tiene sentido. O sea, como sí. Claro, la fuerza va por aquí. O sea, la fuerza va hacia aquí. Estamos aquí, aprende y física con. Aprende física con las niñas de Translation Time. En fin. Es maravilloso, es precioso y vuela. Sí, está, o sea, claro. A mí me ha encantado. Pero si lo piensas, realmente Picasso. comenta, mira, eso sí que es verdad que. Fran. La dignidad es más o menos algo así. Realmente sí, ¿eh? Espérate. ¡Dignidad!
¿No? Por favor, te dibujo bien, está claro, y quedó constancia en mi pepino calabacín, que no me acuerdo lo que era eso. No sabía qué era, de verdad que era una cosa muy estrafalaria y nunca supe exactamente qué era. En fin. Pero sí. Ha comentado una cosa antes, no sé si ha sido del Sinofran, sobre las cartas más inútiles de Sakura. Que estaba, por ejemplo, la de Dulzor, que era muy eso. Y a mí siempre me pareció una super mega inútil, creo que era Brillo o algo así, que simplemente hacía brillos. O sea, era como... O sea, quiero decir, te entiendo para qué lo vas a usar en plan... Para ¡pero si eso tal. Es un calabacín! ¡Sí! Pero... ¡Muy bien, Delsin! ¡Bien! Realmente sí, pero si eso es un calabacín. Pero, ya, vale, o sea, claramente. Podría ser un calabacín realmente. Pero me acuerdo, o sea, porque yo pienso, estas cartas las creó el Mago Clown, ¿no? Que era como el super mega poderoso ahí y tal. En plan, ¿en qué momento el Mago Clown dijo, buah, necesito una carta que haga brillos? O sea... Omnipotencia. En plan... ¿Qué falta en la vida? La vida es una puta mierda, es triste. ¡Brillos! ¡Brillos, tía! ¡Claro, brillos! Eso era lo que me faltaba en mi puta joder, vida. ¡Brillos! Era eso. Mi vida de mierda realmente necesitaba brillos. O sea... Teniendo en cuenta que el manga tiene 19 cartas y el anime 53, ¿qué vamos a decir? O sea, realmente ahí pues pueden meter la carta de... yo qué sé, tirar de la cadena hacia el lado izquierdo en vez de al derecho. Puede existir, ¿por qué no? Tienes 53 posibilidades. Ya llega un punto que las útiles se te acaban y usas pues lo que te viene por ahí. En fin, yo es que realmente me estoy acordando todo el rato de en Boku no Hero, el que tiene el poder de hacer albóndigas y tal. Pues llega un punto que tienes tantos poderes, ya has agotado los chulos y tienes que meter bazofias. Pues ya está. Sí, realmente o sea, sí. Es eso, yo creo que es la lógica. Sí. A ver, si sí, había algunas cartas que están guays. O sea, dice Fran que diré que la carta de lucha me flipaba mucho. Hostia, la carta de lucha. Había cartas que sí, pero también bueno, había otras muchísimo. Que... A mí, ¿sabéis la que me parecía como súper, súper, súper chula? La de Mirror, la de Espejo. Pero porque tenía como esa historia en la que se hacía amiga de Toya, no sé qué, y luego le daban los lazos y cambiaba la carta. Y a mí eso me parecía como súper mega fascinante porque ningún diseño cambiaba menos el de Mirror. Y era como en plan, ay, qué guay, ha cambiado, ¿sabes? Yo en plan, criaja, en plan, ah, ha cambiado la carta. Y bueno, en la película, todo el follón con la carta de la nada, o vacío, no, creo que era la nada la carta, si no recuerdo mal. Cómo se junta con la del corazón de Sakura y se convierte en amor y tal. Este me encantaba, la verdad. Era como... Qué bonito te ha quedado. Sí, sí, tenía puntazos. Era muy... En fin, analicemos un poquito los protagonistas de nuestra historia, si no hay más que decir. Obviamente, la primera persona que tenemos de la que hablar es la de... Pues lo estáis pensando todos, lo tenéis en la mente. Sí, es... Por favor, me tengo que ir al otorrino. No. ¿Qué? Por favor, que empiece a reírme. Por favor. Protagonista de la serie por antonomasia, me tengo que ir al otorrino. No, a ver, Sakura. Realmente sí, o sea... ¿O lo habéis creído, eh? No, es Sakura, Sakura. Es Sakura, es Sakura. Efectivamente, es Sakura, Sakura Kinomoto, protagonista. La hermana de Seonan realmente también, sí. ¿Vale? Y pues es una niña que, como hemos dicho, se va a encargar de reunir las cartas Cloud, ¿no? Que luego en la segunda temporada van a pasar a llamarse cartas Sakura, etcétera, etcétera. Y vive con su padre y su hermano, porque la madre falleció. Y tiene un cacho de crush con Yukito que es que no puede con su vida, o sea... que, como comentábamos antes, yo creo que el crush de Sakura con Yukito es mono, porque es ese clase de crush que tú tienes con alguien mayor, alguien responsable, alguien tal... Pero no llega a ser como tan inquietante como el de los profesores, porque nunca... Yukito realmente yo creo que se la suda un poco Sakura. No, hombre, Yukito la ve como una hermana pequeña, en plan... Claro, pero no tiene esa... Mira, Sakura, qué mona, toma un caramelo.
Exacto. Ya está, exacto, o sea, no es toma un caramelo, niña. Toma, vente, en mi furgoneta tengo más caramelos. ¿Entendés? Sí. Y, por ejemplo, sí que es verdad que me gusta muchísimo que en ese sentido lo que hace la serie es cambiar un poco el centro de esas afecciones de Yukito hacia Oran, ¿no? Que Xiaolan luego ya se convierte ya en la persona que le gusta, es de su edad, han tenido unas experiencias similares y es como un crecimiento de sentimientos bastante orgánico y que queda bastante bien. Sí que mencionaron una cosa de Sakura, ¿vale? Que como hemos mencionado antes, sí que es verdad que es una magical girl, lucha contra las cartas Cloud y todo eso. Y que aquí siempre tendemos a verlo como un poco en plan... Sí, un tanto feminista, ¿no? En plan, ella va y pelea contra las cartas y tal. Pero no olvidemos que de esto ya lo hablamos un poquito en Sailor Moon y lo hablamos con las chicas de Sailor Moon y tal. Que realmente esta visión no estaba pensada como una visión feminista. Realmente esta visión está vista más bien de la forma contraria. Y que al final Sakura sí que es un personaje muy pasivo dentro de su propia historia, ¿no? O sea, siempre son las cartas las que hacen el efecto y a las invoca, pero ella realmente tampoco pelea per se. Incluso Mei Lin, que es un personaje que es únicamente del anime, ¿vale? Que no aparece en el manga, es un poco más activa que la propia Sakura. Sakura siempre está, pues, esperando el momento oportuno para usar su carta, tal. Y volvemos a lo mismo. Sakura es la que cocina, siendo una niña de 10 años, en plan, en su casa, en vez de hacerlo su puto padre. Que el padre a mí cocina y tal, pero que se ve que Sakura hace mucho, mucho labor de la casa, tal. Animadora, está al final está también promoviendo un tipo de estereotipo que allí en Japón era lo que se veía, ¿no? Que tenía que ser una niña, ¿no? Sobre todo, pues es una niña cute, muy mona, muy tal. Modélica, como decíamos al principio, modélica, normal que también, sí, pues esos valores lo tenga inculcados, porque es lo que la sociedad japonesa quiere proyectar en las niñas. Efectivamente. ¿Quieres ser, tiene que ser como Sakura? ¿Quieres ser como Sakura? Pues vete a la cocina. Jim. Es verdad que le tenía miedo al aceite con las croquetas esas que hacía. Era, no, bueno, aquí se por unas croquetas yo pierdo el miedo al aceite, o sea. Sí, realmente sí, realmente. Vamos sí, a ver. Por las croquetas es que me tiro, o sea, donde sea, o sea. Tú dime dónde hay que tirarme por unas croquetas que yo me tiro. Sin que Sakura sentía que, o sea, sentía lo que sentía por Yukito porque tenía dentro el espíritu de la luna, que es algo que sí, es cierto, porque también Saoran pues se sentía atraído por él. Sí. Quizá no en un sentido de amor o de tal, y más por un sentido del pues de ser espíritu de la luna. Entonces, quizá de ahí venía su atracción, pero claro, ya era como, ah, qué guapo. Eso no se deja nunca claro, sí. Eso no, sí que no. Que no se deja muy claro porque, claro, sí que si a Oran te lo deja muy claro, de plan, si a Oran le gusta Yukito porque él tiene el espíritu de la luna, tal, tal. Bueno, yo creo que si a Oran un poco le tiraba igualmente, pero bueno. Pero sí que es verdad que con Sakura te hacen como entender que no, que ella sí le sí quiere estar con. Como con Yukito de verdad. También es verdad que yo creo que al final Sakura realmente no quiere a Yukito, quiere la idea de Yukito. Sí. No sé si me explico. Sí, es el chico mayor, responsable, majete, que es súper amable, en fin. Ahora hablaremos de Yukito, pero vamos a ver. Sí, ahora hablaremos de Yukito, como siempre. Su perfil es muy interesante. Del que vamos a hablar ahora es de Kero o Kerberos, que bueno, viene de Cerbero esa... ¡Uy, hidratación! ¡Hidratación! Con nuestra megataza. Mira, yo tengo a Sara y Spirit y Napili. Sí. Sara tiene a Sara y Spirit y Napili. Pues eso. Kero es el guardián solar de las cartas. Las custodiaba hasta que Sakura la lía. Y la convierte en Karkato, como hemos dicho. Y va un poco a lo suyo, pero también se pasa un poquito con Sakura. O sea, es el típico sidekick que no va a hacer más que pinchar un poco a la protagonista. Que lo hemos visto también en otras... Pues en otras series, como por ejemplo en Pretty Cure, Nagisa con Meppel, que están ahí, pues Meppel todo el rato metiéndose con ella. En fin, porque claro, Sakura es un poco las dos personalidades de Nagisa y Onoka, ¿no? En plan, la responsable y la lianta.
ahí coinciden, entonces pues Kero pues se mete con ella porque no tiene nadie más con quien meterse, o sea, también es verdad. Sí que es verdad que Kero que al principio se mete como un poquito más con ella, luego cambia y tiene como ese shift a ser más como su protector, como su, claro, su amigo. Que ya le pilla un poco de cariño. Claro, ya le coge el cariño. Ya que vamos a estar todo el puto día juntos, pues vamos a llevarnos bien, ¿no? Si te tengo que aguantar, por lo menos vamos a llevarnos bien. En fin, también el momento de muñeco, también el pobrecillo lo pasa, sí, un poco putada. Sí, que por cierto, hablando de lo de muñeco, es que Kero tiene dos formas. La primera es como el peluchín así adorable, pero su verdadera forma es el felino alado, potentoso, maravilloso. Y hay una cosa súper interesante en cuanto a las formas, y es que depende de... En algunos doblajes su voz cambiaba también cuando cambiaba la forma. Entonces, como en el manga tenía acento de Kansai, en el doblaje pues se hizo con un pequeño deje latino, que eso os pensaréis la gente que lo veamos en castellano, decir, hola, Kero tiene acento latino, porque, o sea, estoy viendo la versión latina, estoy viendo la versión en castellano. Era un poco raro porque sí que es verdad que en ese momento ya había versiones latinas, versiones castellanas, y ahí lo veías mezclado y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? Pues era por eso, o sea, le dan a propósito ese acento. Efectivamente. Que eso yo no sé si el que le ponía la voz era realmente latino o... No era latino, ¿no? No. Jaime Roca, que es quien le puso la voz a Kero, era el director de doblaje y creo recordar que decidió hacerle pues ese deje para demostrar que Kero tenía un acento distinto, pero que tampoco lo quería exagerar mucho porque le parecía sino que era un poco ofensivo. Yo creo que todos recordamos la voz de Kero con muchísimo cariño, yo por lo menos la voz de Kero, sí, en español me encanta, o sea... Y como decía Delsin, o sea, ese rincón de Kero al final en el que básicamente se dedicaba a fangirl leal de Sakura y a decir, mira qué guapa está, mira el traje que le ha hecho todo, yo no sé cuánto, o sea, y hacer los consejitos del día, o sea, a mí me encantaba esa parte. Algo que me flipó de Kero es que para ser una criatura mágica de la antigüedad aprende muy rápido a jugar videojuegos. Incluso se sabe los combos de los juegos de lucha. Kero realmente era un gamer. O sea, tú piénsalo. Aquí tenemos a Tomoyo primera influencer y a... Kero primer gamer. O sea. Y a Kero primer gamer. Esto es adelantado a su época, desde luego. Era adelantado a su época. A mí me encantaba porque, o sea... Yo quiero decirte, o sea, yo soy un pedazo de ser milenario, mágico, que he perdido mis poderes, soy un puto bicho ahora pequeño, tengo que estar aquí con una niña de 10 años que la lía parda siempre, etcétera, etcétera. Yo me pondría realmente también a comer y a jugar videojuegos en una esquina. Y a sobarla, que es lo que hace también un poquito. O sea, sí. Spinel, no, soy un muñeco, no estaba dormido, soy un muñeco. Sí. El Kero negro era Spinel del sí, que era, bueno, pues en la segunda parte, ¿no? Cuando Eriol viene y crea como esto contrario a Yue y a Kerovero, está Ruby Moon y Spinel, que Spinel y Kero creo que tienen como la mitad más chula del mundo porque es que como que se odian en el fondo pero también se quieren, o sea, me encantaban los tejemanejes que tenían Spinel y Kero. Recuerda además que luego Spinel se unía al rincón de Kero, o sea, a esta parte que tenían como el final de Sakura y tal, que luego a veces metían a Spinel ahí en medio, en plan para tocar la nariz realmente, o sea, lo cual me parece bien. O sea. Sí, yo creo que lo del rincón de Kero surgió porque pensaron las clan, vamos a darle al público lo que quiere. Realmente se está desaprovechando el tema de los trajes de Tomoyo, vamos a hacerle una doble pasada para que la gente los aprecie. Y me parece una fantasía. Realmente sí. Y de ahí, o sea, se anticiparon a nuestras demandas. Y me parece esto maravilloso. Que además, por favor, vamos a abrir el melón de Tomoyo. O sea. Sí. Puede ser, o sea, con todo el cariño, que me encanta Sakura, pero yo creo que esta serie brilla por Tomoyo. O sea. y de seguro no me bajo, me vais a matar. Pero es que esta serie brilla por Tomoyo y la absolute amount of zero fucks que le da esta señora a todo. O sea, a Tomoyo se la suda absolutamente todo.
Se la suda que seas el mago Clown. Se la suda que seas la carta de no sé qué. Ella lo que quiere es grabar a Sakura con un traje chupiguachi. Y si ella quiere grabar a su amiga con un traje chupiguachi, tú te jodes, porque Tomoyo quiere hacer eso. Y ya está. O sea, y tú te callas y lo asimilas. O sea, mira, va, ya que te voy a grabar, pues te voy a poner también la vestimenta, porque así, pues, como esto lo voy a ver yo, pues así lo estás como yo quiero, ya está. Eso sí. También un poquito de... A ver qué hacía Tomoyo con sus vídeos. Como, mira, tengo un crush impresionante contigo. Te voy a grabar si no te importa y te voy a poner esta falita, Tomona. Y Sakura, ¿vale? Y todo. Mira, y todo. No sé, Tomoyo, creo que estás yendo un poco fuerte, ¿no? Es que a ver... Como yo se lo puede permitir, porque es la tía de la silla, es la blogger influencer, tiene estilo de moda, lo tiene todo, se la suda todo, el icono lésbico por antonomasia, sí, de sí, esa época, o sea... Lo digo y lo mantengo. Y buena, gente. Es la mejor amiga de Sakura y también es verdad que se nos rompe el corazoncito ver que, pues eso... Piensa en su amiga porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Es una buena persona y piensa en su amiga. Y si a su amiga le gusta Saurín, pues... Saurín, digo. Pues se aparta. Es una putada, pero... Yo qué sé. Sí. Pero me gusta ese toque, ¿no? De que incluso Tomoyo... A ver, aquí vamos a dar por hecho que a Tomoyo le gustaba Sakura, porque es que yo creo que todo el mundo lo sabíamos y es tontería decir que son amigas cuando no son amigas. O sea, al final a Tomoyo le gustaba Sakura. Y yo creo que es muy bonito como el anime también, y sobre todo en el manga, ¿no? Que es, vemos mucho más los pensamientos de Tomoyo, vemos como hay como más narración. Como vemos que a Tomoyo realmente lo que le importa es la felicidad de Sakura, y como sabe que la felicidad de Sakura no está con ella, está con Xiaolan, pues dice, pues me parece bien, o sea, y estás realmente contenta por Xiaolan y por Sakura que estén juntos, porque sabe que así es como Sakura va a estar feliz, y me parece como una representación del amor como más puro, más inocente y super cookie, que también tiene su ese porque al final también tú tienes que ser feliz, ¿sabes? Tomoyo, cariño mío, por favor, pero no pasa nada porque estoy segurísima de que a ver, cuando Tomoyo, sí, Tomoyo cuando se haga mayor encontrará es un partidazo chiquita. Exacto, encontrará como su modelo y superará lo de Sakura y seguirá siendo amiga de Sakura y yo qué sé, y se casará con su novia y tendrá como 40 gatitos. Y ya está, y eso es mi headcanon. Y les vestirá a los gatitos. Sí, es verdad, mira, abramos otro melón. ¿Qué pasó con el padre de Tomoyo? ¿Dónde está el padre de Tomoyo? ¿Quién cojones es el padre de Tomoyo? Porque tenemos a la madre, diseñadora de éxito, con 300.000 guardaespaldas, rica, no sé los cuantos, pero del padre. El padre nos da salarimán a lo suyo. Pero está vivo ya de por sí, o sea, quiero decirte, porque no, a nadie le importa ese señor. O sea. Yo es que ni me lo había planteado, no lo había hecho en falta, o sea, perdona que lo diga. No, o sea, quiero decirte, normal, ¿sabes? O sea, me parece normal. Un misterio, sí, tal cual. Sí. Es que, o sea, tú lo piensas, o sea, ¿realmente existió el padre de Tomoyo? ¿O Tomoyo es un ser que ya se hizo a sí misma y de repente apareció como en la casa de esa señora y dijo, bueno, pues ahora vas a ser mi hija? Porque tampoco se parecían la madre de Tomoyo y Tomoyo. O sea, me acuerdo de la madre de Tomoyo tenía como así el pelo cortito, así como rojete, y Tomoyo lo tenía negro, así, rizado, no sé. A lo mejor me estoy yendo de mucha vida, también puede ser. Tomoyo, icono lésbico que se creó a sí mismo. O sea, no le hace falta ni que le den. No hacía falta ni padre. Pero sí. Por cierto, que habéis comentado de Ruby Moon. A mí Ruby Moon me hacía muchísima gracia cuando estaba Naruko y siempre interrumpía a Yukito y a Toya. Porque era como en plan: eres lo más co-blocking del mundo y me encantas. O sea, eres como. Has venido aquí a sembrar drama. O sea, Naruko decía: yo me he levantado hoy con ganas de drama. ¿Y eso qué formaba? O sea, y es respetable, o sea, a mí me parece súper bien realmente, o sea, I respect you. Hay teorías que dicen que bueno, los hablando... padres se divorciaron porque creo que hay una línea donde dice que su padre está lejos, no que eso sea por trabajo, sino por separación del padre. Es que ya te digo que creo que, o sea, no lo mencionan, a nadie le importa el padre de todo. Nadie le importa, a las primeras que no les importa serán las Alas Clam, entonces... Partiendo de esa base, nos da igual al resto. O sea, entiendo, ¿no? Porque nosotros somos gente, pues, indagadora, investigadora, curiosa. Pues sí, queremos sacarle puntillita a todo, pero... Chico.
Sí que creo que hay en un artbook, creo que era un artbook o en una entrevista, que se mencionó que era por trabajo, en plan como que trabajaba fuera de Japón y tal, pero es que creo que, o sea, que eso, que fue como un comentario en un artbook y como ya te digo, bueno, no le importaba, pues dijeron, guay, se quedó. Bueno, vamos a Recuerdo hablar de perfectamente la verdad. Sauranlin, por favor. O sea, por Es favor, o un niño que sea. aparece por ahí. No Es muy heavy. tienen. ¿Eh? Que se te queda Es mi moquillo, carpetillo, dices. estoy resfriada, tía. O sea. A ver. Es el interés amoroso de Sakura, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí, tal. Pero sí que es verdad que al principio pues, se odian un poquito, no se llevan muy bien. Él piensa que Sakura es un poco inútil. Cosa Comprensible que también, la verdad, o sea, quiero decirte. comprensible, porque como no Comprensible. sabes por qué estás haciendo esto, pero no tienes ni puta idea de por qué lo haces, cuál es tu deber ni nada, y es como, ah, pues no, realmente yo estoy voy por mi vida y realmente Es pues que pasa un realmente. problema, todo lo achaco a que son por las cartas Son y putas ya está. cartas. Y luego resulta que sí, entonces pues así voy, es mi Sí. dinámica. Sí, Entonces pues el realmente. otro pues dice, ya. Si lo piensas, si Aulane es un poco teoría de Sharpay. O sea, no sé si sabes la teoría de Sharpay de High School Musical. O No, sea, dale. pues. Bueno, esta teoría, como este modo de pensamiento, es que la gente defiende a Sharpay porque realmente Sharpay llevaba como 40.000 años en el teatro haciéndolo tal, y es una persona que sabe un montón de teatro, que sabe tal, no sé qué. Y de repente viene el imbécil de baloncesto y la tontaca de ciencia y le quitan la esta, y como que es normal que Sharpay esté tocada de los cojones porque es lo que ha hecho en toda su vida. Ella es una experta, vienen aquí los dos mondongos y lo consiguen un poco por arte de chiriloque. Y realmente yo creo que Seoran también es un poquito sarpío en ese sentido porque él viene de una familia de magos, ha estado toda su vida aprendiendo magia y de repente viene aquí la Sakura que no tiene ni idea de nada, que está ahí en medio y tú dices, pero bueno señora, o sea, Tal cual, tal déjame cual. hacer mi Sí. trabajo. O Sí sea. que sí es, sí es. Sí es. Realmente sí es. A ver, es que normal que, pues eso, que hubiera ahí un rifirrafe al principio y luego, como ha comentado Delsin antes, ahí hay una pequeñita atracción con Yukito, que luego se entiende que es un poco por lo de la magia de la luna. Pero luego eso. Magia de la luna. Ahora lo dicen así. Claro, ahora se llama así, ¿no? Ahora la Ahora. magia de la luna. Sí. En fin, ahora sí llevaba un espadote ahí. En Y la fin. brújula que la usa como dos veces, que supuestamente era para Ya encontrar ves. cartas y la usa como dos veces, o sea, es Parece como. una ouija, parece una puta ouija eso. Y dices, ¿una brújula o una ouija, niño? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde has salido? En fin. ¿De Sí, dónde no, saqué que mapa? soy de China, yo tengo mis Y tú, movidas. pues venga, sí, pues Soy de sí. Hong Kong, yo hago mi cosa, en fin. Bueno, y luego pues se produce un cambio, ¿no? De su forma de ver a Sakura y ya pues no es como una niña tonta que no tiene ni puta idea, ahora es como una niña bastante cute y tal. Entonces pues esto, Cookie y se gustan y se gustan. Y son una parejita como muy adorable. Y ya está. Y nosotras pues nos los hemos imaginado ahí como, vamos a comprar una casita de amor, sí. Y vamos a hacer tener un jardín con un perro y somos muy adorables. Pues sí, es verdad. Pues sí, realmente sí, Pero que sepáis que no realmente. empezaron así. Empezaron con un poquito de tirrita. Lo Lo típico de sabéis porque lo habéis visto. enemigos a amantes, ¿no? Enemies to lovers, que a mí ese prom me encanta y me lo meto, vamos, en vena, en cada serie o cada tipo de tales, como, oh Dios mío, enemies to lovers, sí. A ver, Frank, querido. Si a ti te gusta Henry Cavill, no es la magia de la luna. Eso es porque eres una persona, un ser humano, que tiene ojos y aprecia la belleza y la perfección del cuerpo humano. Henry Cavill, ¿Es humano? sí. ¿Es Dios? Yo no sé. Es Pero que si hubiera Henry, un Dios, sí. sería Henry Cavill. Sería Henry Cavill realmente. O sea, es que no En se puede fin. medir. O sea, es que ese señor, todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere tirarse a ese señor. O sea. Sí, o sea, no existe la orientación sexual con ese hombre, todo el No. mundo está orientado sexualmente hacia él. Hacia Henry Cavill. O sea, realmente. Da igual. Es como tú dices. Es que es muy guapo. Es que es demasiado, o sea, es como
Muy bien. En fin, yo qué sé. Estamos hablando de Sakura, Superman, no de Henry Cavill. Me encantaría, o sea, seguir hablando de Henry Cavill. Es Superman, o sea... Es super todo. Super es todo. Superman, o sea... perdón, se nos vaya. No nos no hables de Henry Cavill. Es que no nos hables de Henry Cavill. Ha sido Frank. Bueno. Vamos a darle a Toya, Toya, Toya. Toya, Toya, Toya. Pollo, Toya. Pollo, Toya. Realmente sí. Dios mío, por favor. Estamos muy mal. Es que tía, domingo por la tarde ya... Sí, vamos a darle a Toya. Toya es, aparte de tener un nombre muy gracioso, es el hermano mayor y protector de Sakura. Es un tío majete que le pica bastante. Tiene 40.000 trabajos a la vez, porque sí, porque bueno, yo le I feel you, bro. O sea, después de esto, pues, ¿qué te crees que vamos a hacer nosotras? Toya, somos tú. Y muy amiguito de Yukito, muy amiguito de Yukito. A mí me encantaba, como siempre era como en plan, no, es que nos vamos a estudiar a nuestro cuarto, y yo pensando, pues no estáis estudiando. Claro. Dejar la puerta abierta por si acaso. Pero sí. Muy fuertito, sí. Me gusta mucho que eso además era gay vibes. Sí, gay vibes. O sea, Toya y Yukito, eso eran pareja, y a mí no hay nadie que me lo diga. Eran pareja. Pues ya está. Me encantaba un montonazo cómo le ponían a Toya como ese sexto sentido, porque tenía como que podía sentirlo este, y cómo todos los seres mágicos se sentían como un poco atraídos hacia Toya. Como hemos comentado antes, a Naruko ahí todo el rato dando el por culo, las propias cartas, ya digo, Espejo tuvo como un encuentro con él, etcétera, etcétera. Y me parece como un detalle muy típico, porque normalmente los familiares de la Magical Girl ni pinchan ni cortan, o sea... Es como, sí, están ahí. Están para el típico episodio en el que los secuestran o pasa algo, están a punto de descubrir su secreto y ya está. Sin embargo, con Toya, claro, incluso con el padre también de Sakura, le ponen un pequeño layer de que ellos también tenían como una magia, como una tal, que al final es normal porque eso, el padre de Sakura era una parte de Riol, tal, tal, etcétera, etcétera. En fin, folladas de las clans, porque esta gente decía, mira... Porque puede. Aquí... Sí, exacto, porque pueden, porque son las clans. Que son las clases. Sí, el diseño de Nadeshiko es súper bonito, con el pelo así rizadito, tal. Me recordaba un poquito recuerdo una ilustración de Chobits también, el que tiene esta chía así también, con el pelo así como rizadito cayendo, y me recordaba mucho ese tipo de pelo que le hacen a algunos personajes, que me parece precioso. O sea, a mí me parece pelazo, la verdad. Sí, es que las clans tienen muy buen diseño de personaje, tienen un diseño de personaje precioso. Y ya de por sí de la ropa, bueno, ya lo vemos a través de Tomoyo, de que es que hacen unas ropas preciosas. Es que yo creo que no tienen un personaje feo esta gente, o sea, son todos como muy guapos y muy bonitos y muy preciosos. Volvemos a decirlo. Sí. Realmente, bueno, sí. Hablando de cosas bonitas, Yukito, señorito. Yukito. Yo tenía un crash con Yukito, la verdad, un poco. Además, es que era muy gracioso porque, bueno, gracioso no, curioso, vamos a decir. Claro, era el crash de Sakura al principio, como lo hemos dicho, y el de muchas personas que veían la serie. Pero molaba porque no era el típico señor machote de jugador de fútbol que dices, oh, tengo un crash de eso, o sea, como... tenía un diseño diferente, era una personalidad diferente que también, pues... puede atraer a la gente, joder. O sea, bien puesto ahí, pues atrae a todo, ¿no? Era, yo qué sé, era el chico amable, inteligente, no... Los típicos, pues, digamos, personajes que están hechos para atraer a la gente, que son, pues, futbolista, el machote, más o menos. Chufero, malote... Sí, era como un... una idea muy distinta, ¿no? No era como lo típico que normalmente te salía en las series, que era el interés amoroso. Yukito era simplemente el interés amoroso porque era muy buena persona, era muy amable, claro, le hacía caso a Sakura. Realmente era comprensible, o sea... y se me ha venido... Ser atento, pues también enamora, chicos. Sí, realmente, o sea, yo te digo, yo tenía como su crush.
Y bueno, obviamente su relación con Toya, Un poco evidente, no lo vamos a sí. negar por aquí. Sí, y me gustaba también que, o sea, le ponían como también como una capita de tontito, o sea, porque Yukito era como muy bueno, muy Sí. amable, pero también era como un poco tontaco el chaval, ¿sabes? En Pues plan, sí. comía mucho, era muy atolondrado, decía, uy, ¿qué ha pasado aquí? No sé qué, no sé cuánto. Cuando ya se descubre lo de Yue y tal, que a veces se... Claro, Yukito se desmaya, se levanta, han pasado tiempo y no sabe qué cojones ha pasado. Y él, el tío, en plan como, vale, sí, me parece bien realmente, o sea, no voy a preguntarme por qué es esto, ¿no? Que claro, luego él te sale con que siente un poco que hay otro ser dentro de él. Él es consciente, yo creo, de Yue. A lo mejor no sabe quién es y tal, pero él es consciente de Yue. Y es como que se la repanfinfla todo, en plan. Dice, bueno, estoy compartiendo mi cuerpo con otro ente y me parece bien, ¿sabes? O sea, es como una persona que no se Si no me enfada. sentiré nunca solo. ¡Bien! Es como, nada, pues, ¿qué le vamos a Oye, hacer? ¿qué Hay te apetece gente. ver hoy en Netflix? Y los padres ahí, bueno, padres, no me acuerdo Los si tal. abuelos, los abuelos. Los abuelos, los abuelos, es verdad, los abuelos ahí diciendo, ¿este niño? ¿Qué le pasa? Hablando Existían los con su abuelos, madre. muy bien, pero, es verdad. Producto de su imaginación. Nunca salía, siempre era como, bueno, es que mis abuelos, y es como, bueno, tus abuelos lo dices tú porque yo no los he visto. Yo me imagino a Toya como en plan lo típico, Yukito le invita a su casa, en plan, venga Toya, vente a estudiar a mi habitación, jeje. Y dice, bueno, y estos son mis abuelos, y le señala como a dos peluches, y Toya en plan como, sí, claro, sí, tu abuelo, claro. This is not weird at all. Ay, pero sí. De Spinel ya hemos hablado un poquito, de Ruby Moon también. Oriol realmente. Eriol, perdón, no para decir Oriol en vez de Eriol, no sé muy bien por qué. No me pregunten por qué. Eriol también era un personaje que salía, ¿no? Que era el mago Clau, y luego se revelaba que eso, que se había dividido en varias partes, etcétera, etcétera. Pero bueno, son personajes que es verdad que aparecen luego después. Luego la maestra también que estaba por ahí, pero bueno. Son personajes que tampoco vamos a ponernos a hablar muy en detalle porque tampoco creemos que aportaban como mucho, Hablo de mucho los más. importantes. Sí, hablando de los Abriendo con importantes. la del Sí. otorrino, que es la más Hablando con la importante de de... todas. Exacto. Abriendo con la del otorrino. No, creo que... A ver, Eriol, si no recuerdo mal, ¿vale? Porque me recordáis. Era el propio Mago Clau que había renacido, exacto, era una reencarnación. Y el cuerpo o el espíritu de Clau era el padre de Sakura. Por eso Sakura podía abrir las cartas, podría tal, tal, tal. Y una polla de esa. Era un poco como lo de la reina de Pretty Cure, que se dividía como en tres partes. Pues Clau igual decía: venga, hasta luego. En plan, voy a dividirme porque estoy aquí aburrido en mi casa. Y he dicho: voy a dividirme. Que realmente, o sea, tampoco te dicen en plan. Bueno, Chorrocruces. sí, en plan. Clau, ¿por qué te has dividido? Porque tenía un follón con una bruja de una tienda y he dicho, me voy a dividir. Y tú, bueno, pues claro que sí, guapi. Y sí, realmente horrocruxes, sí, la verdad es que sí, son horrocruxes. Y esto, mira, lo de Eriol me viene muy bien en plan recogerlo porque. Ya que hemos ya hablado un poquito de la serie y tal, recordad por cierto también que Sakura tenía dos películas, una con donde salen las hermanas de Xiaolan y todo eso, y la segunda que es la de la carta de la nada, que a mí es una película que me gusta muchísimo, 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 y lo que sirve también como final para Sakura. Pero la cuestión es que con Sakura empieza realmente una cosa que se le ha llamado el multiverso Clamp, ¿vale? Porque, claro, Sakura fue como el gran éxito de las Clamp. O sea, a partir de Sakura, las Clamp dijeron: nadamos en el puto dinero esto. O sea. Entonces, ¿qué pasa? Que. Sí, vamos a abrir ahora mismo el melón del multiverso XXHOLiC y Tsubasa. ¿Por qué? Porque una vez finalizó Sakura, ¿no? Y pues ya las clan dijeron, bueno, se nos ha acabado un poco la gallina de los huevos de oro. Vamos a crear una cosa que se llama Tsubasa Reservoir Chronicles en 2023. 2003, perdón. He dicho 2023 porque estaba pensando en el año bien. No, 2003, perdón, 2003. Que básicamente es una especie de mega crossover
con un montón de personajes de todas sus historias, ¿vale? O sea, cualquier historia de las Clamps que os podéis imaginar va a tener un cameo en Reservoir Chronicles, ¿vale? En Tsubasa, ¿vale? De hecho, los propios protagonistas son Sakura y Xiaolan de como otro universo, ¿no? Porque las Clamps juegan mucho con que estos son un universo alternativo que no tocan digamos, en el que ocurre Sakura Card Captor, que entre comillas, ahora explicaremos eso. Pero que van a ir apareciendo, pues eso, personajes de sus otras obras y dos nuevos personajes que son Kurogane y Fai, ¿vale? Decir que a mí Kurogane es uno de los personajes que más me gustan de todo el anime, de todo, todo. Kurogane me parece un personaje chulísimo, me encantaba ese personaje. Y bueno, pues la propia Sakura del universo de Sakura Card Captor hace una aparición en este manga para darle a su báculo a la Sakura de Tsubasa por unos follones que no nos vamos aquí a explicar porque yo un día quiero traer Tsubasa al canal y hablar de Tsubasa. Pero la importancia de Tsubasa es que esto empieza, como ya hemos dicho, a partir de Sakura y a partir de Tsubasa empieza este arco del multiverso con además otro manga que ellas tienen que es XXHolic, ¿vale? XXHolic es una historia paralela a Tsubasa. Que va de un chico que tiene que trabajar como un aprendiz para una bruja en una tienda, ¿vale? Es que tampoco quiero meterme mucho en XXHolic porque, de nuevo, quiero traerlo también un día al canal y ya hablaremos como más tendido de XXHolic, de Yuko, de todo el follón, ¿vale? Pero básicamente, a partir de termina Sakura, se crea Tsubasa y XXHolic, que son paralelas, ¿sabes? Son historias paralelas. Y después, hace relativamente poco, entre comillas, en 2014, se crea, termina Tsubasa Reservoir Chronicles, y en 2014 empieza Tsubasa World Chronicles, que termina en el 16, en 2016. ¿De acuerdo? Que como ya hemos dicho, pues un día ya traeremos Tsubasa y ya lo haremos largo y tendido, pero es un poco la continuación de cómo terminó Tsubasa, un poco explicando pues, qué ha pasado con los personajes, qué clase de solución van a tener para ciertas cosas que se quedaron abiertas en Reservoir Chronicles, etcétera, etcétera. Y ya finalmente en 2016, justo cuando acaba World Chronicles, las Clamps anuncian que va a haber un nuevo arco de Sakura Card Captor que se va a llamar Clear Arc, que en 2018 fue cuando conseguimos el anime. Y de hecho aquí lo está trayendo también Norma, el manga. Y el anime, si no recuerdo mal, estaba en Netflix, aunque con el follón de si lo quitaban o no lo quitaban, no sé si al final sigue o no. Sé que la Sakura original sí sigue. Clear Card, no me acuerdo si sigue o no, la verdad. Y bueno, o sea, es que es una cosa muy confusa, no vamos a meternos mucho porque ya un día cuando hablemos de Tsubasa hablaremos más de este multiverso, pero que sepáis que hay una especie de crossover ahí súper mega raro y súper complicado que está ahí en Tsubasa. ¿Qué te parece, Sara? Pues bien, me parece Realmente bien, me bien, voy a morir. realmente bien. O sea, Yo sí. simplemente quiero decir que ya para terminar el directo, que llevamos 1 hora y 30.000 años, Sí, es verdad, sí, perdón. queríamos proponer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que Sakura es una serie adelantada a su época? Venga, contesten en el chat. Yo voy Y a ir quiero contestando justificada la ya. respuesta. Sí, queremos justificar la respuesta. Yo creo que sí, porque introduce cosas muy importantes, ¡Posta, relaciones. Pili! Voy, voy. Pero no de la respuesta, que piensen ellos. Ya, pero que Justifica. cada uno da su opinión. Yo dejo, mientras ellos escriben, mientras ellos tal, yo voy dando mi opinión. O sea. Entonces, yo creo que sí, por eso. Pero que sí que es verdad que tiene. Luego, por ejemplo, como han comentado antes, Ruby Moon, en el punto de vista de que no se adapta a los roles de género que viste con ropa de chico y con ropa de chica, etcétera, etcétera. Pero luego también es verdad que tiene pues su japonesada, tiene pues eso, el profesor con la chica, el hecho de que Sakura sea tan malditamente pasiva durante toda la serie, es que eso es una cosa que a mí de Sakura Card Captor no me gusta nada, porque es un personaje que es muy pasivo para mi gusto. No sé si Sara pensará lo mismo, ¿no? Sí, sí pienso igual. Pienso que te la ponen a veces, o sea, te lo ponen como un icono de la fuerza y tal, y soy una mujer que
que lucha por... lucha, que está al frente del hilo argumental de estas cosas. Pero sí que es verdad que a la hora de buscar problemas con el tema de las cartas y tal, ella viene a que le vengan literalmente. O sea, yo voy paseando y si me las encuentro, pues ya está. No hace como en otras, por ejemplo, en Sailor Moon, las chicas se juntaban y debatían pues qué hacer, ahora te hay un problema, cómo lo solucionamos, tal, si pasa esto vamos a avisarnos, yo qué sé, tienen una estrategia. Sakura va y ya está. Sakura va por la vida, así como diciendo, bueno, esto es mi problema. Entonces, en ese sentido, sí. Y en tema de lo de adelantado a la época, pues yo creo que hay cosas que se hicieron muy bien, otras que no se hicieron muy bien y otras que se intentaron hacer bien, pero no salieron. Mm. Tiene tienda, entiende. No, ahora sí. Lo explicamos no, un poco sí. Más. No, sí, al final también, en esa época, ¿hasta qué punto podías poner una relación a lo mejor homosexual o podías de verdad indagar en los sentimientos de Tomoyo? Hay que también verlo como fruto, claro, de su tiempo. Yo creo que tenía como cosas muy prometedoras, por eso, porque las clams siempre hacen como esa mezcla de géneros que está como muy curiosa, pero sí que es verdad que a día de hoy creo que no funciona tan bien como funcionaba en ese momento. De hecho, se ha visto un poco, claro, con la nueva temporada esta que han hecho de Clear Arc, que a mí sinceramente me aburrí, o sea, es que es que esa aburrida es tal porque esa clase de cosas te mola cuando eres pequeño a lo mejor, o te mola cuando tienes otra edad, y ahora que vuelven a sacar este tipo de contenido enfocado a nosotros, enfocado a la gente que vio Sakura, claro, de pequeña, porque la gente de ahora no se va a poner a ver Sakura si no la ha visto. O sea, creo que a lo mejor hubiese tenido que abordarla de otra forma, no te digo más acción, que madurarla tampoco, un poquito, igual que la, pero que madurarla un poquito, el público ha madurado, sí. La serie también. A mí me parece muy interesante las opiniones de Fran y de Delsin, porque creo que son ahí, tienen realmente conjunto de mi opinión. Dice Fran que va a decir que no está de acuerdo con que Sakura sea una serie adelantada a la época, porque tiene mucho conservadurismo y se nota que a las clams no dejaron tocar según qué temas tan abiertamente. Y Delsin opina que sí, piensa que es adelantada, porque toca temas como algunas relaciones, es diferente a otras Magical Girls al no pelear como tal, y tenía muy bien usados y explorados sus personajes. Voy a explicar un poco más mi opinión. Pienso que Sakura se planteó como un personaje de mujer fuerte, independiente, mujer protagonista, pero no salió bien por esa pasividad que comentaba Pili. Igual que en otros casos sí que se nota que son mujeres fuertes, independientes, tal, en fin. El tema de mostrar unas relaciones homosexuales como Toya, Yukito, Tomoyo con Sakura, pues sí que es verdad que le dan un poquito más de apertura a la mente, teniendo en cuenta el contexto de una serie de hace 20 años en Japón. ¿Vale? Sí, ahí sí que se hizo un intento de pues abrir la mente de los espectadores. También juegan, ¿no?, con la excusa de no, es que se siente atraído por la luna, como tiene el poder de la luna, pues se sienten atraídos. Es como, si nos sale mal, pues mira, tenemos ahí esta baza para no pillarnos los dedos. Pero bueno, ahí lo dejan. Eso me parece también un poquito, aunque vayas un poco con miedo, pero me parece buena idea. También es verdad que vemos pues, en el capítulo este de la obra de teatro, ¿cómo no? Hay una obra de teatro. Pues los hombres hacen de mujeres, las mujeres de hombres, pero bueno, eso también se hacía en la época de Shakespeare, porque a las mujeres no le dejaban participar en las obras de teatro. No sabemos muy bien. Y luego también cosas que se hacen mal, obviamente, lo del profesor y la niña, no vamos a entrar en más detalle, ya lo hemos comentado. Y también, yo por ejemplo, ayer me acordé haciendo un poquito el guión del capítulo este del cuadro, no sé si os acordáis de que, bueno, la de la carta del silencio, ¿vale? Tú ves el capítulo y es Sakura, tal, tal, y viene un niño que está viendo un cuadro que dice que no es así, que lo hizo su padre y que no era así el original, que alguien ha pintado encima. Pues ves al niño que intenta solucionarlo y al final del capítulo se ve que se le suelta la gorra que llevaba y lleva el pelazo como mío y resulta que es una niña. Pero es que, o sea, a mí lo que me sorprende viéndolo así de adulta es que te lo pinten como un chico
y que hable como un chico y que se mueva como un chico tal. Y luego, después mágicamente, se quita la gorra y ahora hace así, súper descarado, guiña el ojito. Tiene un doblaje de mujer cuando tenía de niño. Chico. ¿Sabes? Tenía un doblaje de chico antes de la gorra y ahora de chica. O sea, realmente lo han querido exagerar tanto el cambio de... la sorpresa, por así decirlo, que el rigor se ha ido a la puta. O sea, ¿qué, ¿por qué? Ahora me quito la gorra y ahora tengo que ser aquí la niña, súper más niña y con lacitos y rosita. No sé, me recordó, te saca totalmente de hilo, no sé. Y claro, es que dices, no puede ser un chico con el pelo largo, claro, porque si no se pone en plan tejemaneje, tú piensas que es un chico con el pelo largo. Pero ahí dice, no, es que es una chica porque mira, ahora hace así con la mano. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué haces? Oh. En ese sentido sí que es verdad que eso, que Sakura se queda un poco en un quiero y no puedo, sí, con respecto a eso, digamos, pues exponencias de género y tal. Quiero decirte, Sailor Moon, que la estamos mencionando muchísimo, pero es que siempre es la típica de Sailor Moon no Sakura, Sailor Moon Sakura, que creo que son como medios muy distintos. Poder de la gorra. Sí, poder de la gorra. Dice Laura. Pero sí, pero al final Sailor Moon, incluso siendo un poquito más antigua que Sakura, tiene más, a lo mejor, desafía los roles de género que Sakura. También es verdad que Sailor Moon está enfocado más a chicas jóvenes y Sakura directamente estaba enfocada para niños. Era como una cosa de eso. Pero sí, se queda un poco como un quiero y no puedo. En plan... Y confunde más a la gente. Confunde más a los niños. Si me confunde a mí de adulta, tú imagínate de niño. Porque no, claro, podía poner que el niño tuviese pelo largo. Es que era lo, claro, que era como... ¿Y por qué no podías poner que era una niña desde el principio? ¿Por qué tenía que ir de chico? ¿Porque se iba a colar en un museo? Y tiene que ser un niño. Es que no entiendo. O sea, ¿cuál es el motivo? Si es una niña, ¿por qué...? Yo qué sé. No sé. ¿Por qué se viste de niño, por así decirlo? Y luego actúa así como... No sé, todo mal. Sí, realmente un poco todo mal, la verdad, pero sí. ¿Ese capítulo es que yo me acuerdo? Sí, no... Las Amazonas de Sailor Moon, ya ves. Eso, o sea, por favor. Ya ves, ojo del pez, era como... Ojo del tigre con todo ese... Ya. El pez, género, sí. Es que es maravilloso, sí. Yo no sé, pues nada. Soy más Team Sailor Moon que Team Sakura. Me gusta mucho Sakura, creo que tiene también... Creo que Sakura es muy buen anime para niños. O sea, de verdad que cuando... Porque yo me acuerdo que yo cuando lo veía cuando era pequeña me encantaba. Y conozco 30.000 gente que cuando lo veía de pequeño les encantaba. Pero es un anime que es únicamente para niños. O sea, que cuando tú lo ves más crecida y cuando lo ves más tal, ya no lo puedes disfrutar, ya no lo puedes, yo creo, experimentar de la misma forma. Es como que, yeah, claro, las Clamp en su género lo hicieron muy bien, pero es que ya te digo, o sea... Y ahora un adulto dijera, no, voy a ver Sakura porque, sí, porque es un clásico, yo diría, mira, como mucho vete a algún capítulo para saber un poco la dinámica y saber tal, pero no te pongas a ver la serie, porque igual que sí que Sailor Moon, pues de adulto lo puedes ver perfectamente y te lo gozas. Que tiene sus cosas, Y Doremi también, yo de Doremi la he visto así. Doremi es buenísimo, o sea... Doremi la he visto, pero eso, así, pero de adulta, de niña, de todo. En pena, ahí. Tal cual. Claro, pero porque creo que eso, que Doremi da como... Y Sailor Moon tiene más flexibilidad de género. Sakura no, Sakura es un género para niños únicamente. Yo lo veo así, vamos, por lo menos. Creo que no lo disfruta igual si ves Sakura más tarde o si la revés, etcétera, etcétera. No es el mismo feeling. A mi punto de vista, que a lo mejor me di... Sí, yo creo que también. ¿Has visto de Miami? Me encanta, pues me parece muy... Juega la nostalgia, cuidado. Juega muchas veces la nostalgia, cuidado con eso. En plan, ¿era esto tan bueno o es que lo recuerdo como que era muy bueno? No sé. Bueno, pues chicos, yo creo que hasta aquí el directo de Doremi, sí. Si no hay nada más que... ¡Doremi! Es que como... ¡Pirica pirilala! ¡Pirina peperuto! ¡Disco! Espérate, que me habéis canjeado disco y estaba deseando que me hicieseis esto, en plan... Para despedirlo. Pide, o sea, aquí presumiendo de setup y yo aquí el... Mejor inversión de mi puta vida, la LED.
O sea, yo cuando estoy triste me pongo esto y ya me animo, o sea. Y a llorar en la oscuridad. Sí, lloro, a llorar, lloro pero a llorar lloro con una música. En plan, claro, en plan. Bueno, ya que me estoy mareando un poquito. Pero sí. Solo en casa de mi vecino en la fiesta de la bombilla, que lo sepas. Lo que hacemos ¿sí? es poner Happy Feet en mute y poner Kiss FM, poner las bombillas que tienen colores y te das cuenta de que cuadra el Kiss FM con Happy Feet. Eso es la fiesta de la bombilla. Y luego también hay alcohol. Por favor, necesito ir a esa fiesta. O sea, me parece la mayor... ¡Buah! No tengo para nada. La fiesta de la bombilla? Todo, o sea, invítame. He de decir que marea a veces. Porque es todo el rato la música esa. O sea, la, bueno, no solo la música, la luz y pero para el rato, muerte. Los jajas. O sea. Sí, sí, sí. Es que me voy con gente caótica. Pues, ¿qué esperabas? Lo que somos. Así que, o sea. Nos gusta el caos, nos gusta el caos. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. No pasa nada. O sea, en fin. hasta aquí el directo de hoy, gente. Sí. Esperemos que tengáis un buen dominguito. Nos vemos la semana que viene. A ver si traemos por fin leyendo webtoons, por favor, con sí, el Batman. Sí, sorry, ha sido culpa mía. Este viernes ha sido culpa mía. No pasa mía, nada, yo, son cosas que pasan. Pasan qué cosas, sí. No te preocupes. Y luego pues tenemos... ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? ¿El sábado? Vamos a decir, que porque todavía no está seguro, sí que vamos a decir el manga del que vamos a hablar, pero no vamos a decir sí, sí o no, porque no lo sabemos todavía, pero... viernes tendremos Batman continuado y el sábado hablaremos de Liquid Memories. No sabemos si con invitado o no porque todavía está la cosa un poco en el aire, ¿vale? Pero lo confirmaremos como siempre, sabes que los viernes subimos. Así que nada, de Liquid de Memory vamos a hablar. Todavía no se sabe si va a haber unos invitados o no, ¿vale? Porque está la cosa sin foco que todavía tenemos que ver horarios, etcétera. ¿Vale? Ya es la voz del personaje con bigote, lo harás. Sí. Tenemos además a la pita por aquí, o sea, la pita ya. Hola, sabes. Pa. Laura, el público es te que... está esperando. El público te quiere, tía. En fin. Sí, realmente sí. Bueno, pues eso, nada, gentecita. Un besote, sí. Nos vemos el viernes. Pasen buena semana. Adiós. Chao.